La verdad que estamos viendo ahora de asumir su responsabilidad cómo ha puesto en marcha todos estos cambios y que lo están a la vista, fundamentalmente que hacen a la salud, a la educación y también hacen a la seguridad. Cuando se mejoran los barrios con luminarias, con obras de esta característica, abriendo caminos, esto hace también a mejorar la seguridad ciudadana de la prevención. Y fundamentalmente la inclusión social trae dignidad y la exclusión indignado. Por eso estamos muy atentos al que el cambio llegue a lo más profundo de cada barrio. Nuestro compromiso es con cada barrio de San Martín, con cada vecino de San Martín, pero también hay un compromiso de alguna manera más firme, más urgente con los que más necesitan. Bueno, este es un barrio que necesita, este es un barrio que está desde hace mucho tiempo abandonado. Hoy el gobernador nos honra con su visita, vino con todo su equipo, porque viene trabajando desde la provincia y porque ahora empezamos a trabajar cuerpo a cuerpo, de la mano, Nación, provincia y municipio, para que Villa Hidalgo y Barrio Necochea salgan adelante. Esto tiene que ver con el asfalto, con la luminaria, con el plan de cloacas que estamos empezando, con el entubamiento del arroyo, con mejorar la cobertura y el servicio de la sala de atención primaria. Tiene que ver con hacer de cada una de estas barriadas un barrio que se integre a nuestra ciudad, que se integre en condiciones de dignidad, de justicia, de equidad, de mayor inclusión. Y la verdad que estamos muy contentos y muy comprometidos con toda esta comunidad. Ahora le venimos a decir al gobernador que desde el municipio venimos a comprometernos con esa política, con ese proceso de inclusión, de integración, que hoy nos encuentra en Villa Hidalgo, pero estoy convencido y lo he conversado con todo el equipo del gobernador, con el Negro Aparicio, vamos a trabajar barrio por barrio hasta que el último rincón de San Martín sea parte de una trama urbana de inclusión, de integración, de mayor solidaridad y condiciones de vida digna para cada vecino de nuestra ciudad.